ustedes, agradeciendo al Club Deportivo Independiente Rivadavia por haber conseguido las instalaciones de esta prestigiosa entidad para poder desarrollar el trabajo que vamos a hacer ahora festejando este aniversario de la Escuela de Karate Americano. En este evento agradecemos. Mi nombre es César Roque Medina y soy el presidente de la Asociación Mendocina de Full Contact y Deporte de Contacto. Hoy estamos acá en el Club Independiente Rivadavia para festejar los 39 años del aniversario de esta escuela, donde lo festejamos haciendo combates de kickboxing, de full contact, manejo de armas y algunas roturas. Esto ha sido mi vida. Que hacer un poco de docencia, formar un montón de gente de cintos negros y tener varios gimnasios donde capacitamos continuamente niños, jovencitos y adultos. De esto se practica mucho el contacto pleno, está permitido el knockout, que en otros deportes se practica pero a veces no hay mucho contacto en el combate. En cambio en este sí, se permite el golpe de puño, pierna y también los lances o la lucha en el piso. Hoy festejamos el aniversario de la escuela y hemos invitado a varios maestros de otras escuelas, de otras artes, de Kung Fu, de Taekwondo, gente de Karate que ha venido a vernos y de Kickboxing y Muay Thai que han venido, que son invitados especiales de la asociación. Que se acerque con completa confianza, que el trato es bien humanizado, donde no se lastima al alumno ni se lo presiona para que practique este arte marcial que es de contacto y pueda trabajar tranquilo. Hola, buenas tardes, soy Amando Hugo Salomón, profesor de la Escuela de Full Contact Karate Americano, Tercer Dan. Nosotros entrenamos tanto a niños, adultos, jóvenes. Es un entrenamiento bastante fuerte, bastante importante. Lo bueno de esta actividad, de esta disciplina, es que genera un buen estado físico y aparte enseña también a defenderse. Las graduaciones se van dando de acuerdo a la cantidad de tiempo que va entrenando cada alumno. Comienzan con blanco, después cuando rinden, que son unos meses de entrenamiento, pasa a cinturón amarillo, luego pasa al cinturón naranja, luego pasa al verde, luego pasa al azul, luego pasa al violeta, marrón y negro. Y después los negros van avanzando en capacidad, en tiempo, en técnicas y se les van dando danes. Primer dan, que es el cinturón negro, segundo dan, tercer dan, cuarto dan y así sucesivamente. Esa es más o menos la graduación de nuestra escuela. Cumplimos 39 años. 39 años estamos cumpliendo con la escuela del profesor maestro Medina, que fue el que lo creó. Karate es más tradicional. El karate, por ejemplo, no utiliza golpes como el cross o por ejemplo el ápero, por ejemplo el huracán. El huracán es un golpe al revés de puños. El cross es el golpe que se golpea abajo, al mentón, y el uppercut y el cross es el que se golpea en gancho. El karate suki, ¿no es cierto?, con retención, tiene esa diferencia. En piernas es exactamente lo mismo, trabajamos igual que el público. Entonces, nuestro deporte es más una mezcla de boxeo y piernas. Y hay una diferencia entre el kickboxing y el full contact.
Por ejemplo, el kickboxing se puede patear a los muslos, que se llama una patada low kick. El full contact, que es muy similar porque también utiliza todas las técnicas de boxeo, patea del cinturón para arriba, no puede patear del cinturón para abajo. En cambio, en el kickboxing podemos patear del cinturón para abajo y para arriba también, por supuesto. ¿Algún mensaje le quieres decir a los que no se han acercado todavía a esta práctica? Es una práctica muy lindo porque realmente algunas personas me han dado caso de que son por ahí a lo mejor agresivas y demás. Y bueno, esto baja mucho el nivel de estrés. Esto, al ser un deporte donde uno tiene que estar totalmente concentrado, nos sirve de un cable a tierra que realmente nos ayuda a vivir esta vida tan agitada que estamos haciendo. Y bueno, yo siempre hago la comparación, como por ejemplo, si voy a tener una mascota, si tengo un perro caniche, es una mascota. Pero por ejemplo, si tengo un Doberman o tengo un gran danés o lo que sea, eso es una mascota, pero también me ayuda a defender, porque esos perros también pueden defender, pueden entrenarse para defender. Esto es lo mismo, yo puedo hacer una actividad física y me sirve como actividad física. Acá hacemos actividad física y aparte aprendemos a defendernos. Por supuesto que nunca hay que pelear, pero en un caso inevitable, bueno, sé defenderme.